¿Qué tal, Diario K? Un gusto enorme en representación de locutores locales del NOA y el NEA, que fuimos beneficiados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hace 3 años atrás estamos reclamando, tras la presidencia de Macri, el AFCA pasó a ser ENACOM. El ENACOM está resistiéndose a dar fecha o a dar la orden a el ISER para que dé fecha para finalizar con la tramitación de nuestro carnet a nivel nacional. Recordemos que hace 3 años, a través de la ley y una resolución, más precisamente estamos hablando de la resolución número 709 del CONFER 709/03. Esta resolución y el artículo 12, que voy a leer a continuación, se describen los procedimientos de evaluación para los aspirantes externos a la habilitación de locutor nacional. En tal sentido, se informa que dicho proceso se enmarca en el conjunto de requisitos establecidos en la resolución número 709-CONFER /03. Cabe destacar que este tipo de habilitación solo es posible para quienes inicialmente fueron locutores locales y se desempeñaron efectivamente como tal durante un mínimo de 3 años ininterrumpidos o 5 alternados, aprobando el examen previsto por el artículo 12, inciso A de la mencionada resolución. Bueno, esta resolución nos hace a nosotros ser poseedores de derechos. ¿De qué derecho? De posterior a haber adquirido el carnet local, rindamos este año 2017 el carnet nacional. Todos aquellos que fuimos beneficiados con esta ley, esa reparación histórica que se logró a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que Cristina Fernández de Kirchner, a través del AFCA, logró visualizar, estamos reclamando a el ENACOM que dé la orden a el ISER para tomar los exámenes nacionales. Bueno, obviamente que la camada de locutores que logramos la habilitación hace 3 años atrás, nos pusimos en contacto este año con ISER, e ISER dice que no tiene nada que ver con esto y que está esperando directivas de ENACOM Santa Fe, y el ENACOM Santa Fe, al parecer, no está ni enterado el ENACOM Santa Fe, o no quiere enterarse, o no quiere continuar con algo que a nosotros nos corresponde por ley. Se quiere trabajar a contraley. Así que estamos reclamando y queremos hacer visible esta problemática que tenemos en Santa Fe. Entre el ISER Buenos Aires, ENACOM Santa Fe y el marco legal que a nosotros nos encumbra con derechos. ¿Derechos a qué? A ir a rendir el examen en Buenos Aires a nivel nacional y obtener nuestra habilitación nacional. Mi nombre es Sebastián Descalzo, en representación de una camada de locutores locales del NOA y el NEA. Algo más que objetar, este examen se llevó a cabo a 70 kilómetros de un instituto adscripto, como la ley así lo indica. A algunos compañeros les llegó a través del ISER Buenos Aires el carnet con DNI equivocados, en otros casos no llegó el carnet. A otros compañeros enviaron cartas acusando haber extraviado el carnet para que se lo restituyan, o sea, un duplicado. El ISER tampoco les brindó esa posibilidad. A todos, la mayoría de los compañeros que se han querido agremiar al sindicato, a un sindicato, por ejemplo, el Sindicato Argentino de Locutores en la ciudad de Santa Fe, tampoco tuvieron esa opción, no los reconocía como tales, no éramos tratados de igual forma como un locutor nacional, así que esta matrícula local, que fue un invento del ISER, de mucho no nos sirvió. Con respecto al tratamiento que tuvo el ISER con este tipo de reparaciones históricas, fue muy forzado. No fue algo que el instituto quiera fortalecer, porque estamos hablando de una reparación histórica, es algo que se logra realizar cuando hay derechos vulnerados. Y bueno, en este caso, lo que logró el AFCA fue algo que marcó todo un precedente para las comunicaciones sociales en la ciudad de Santa Fe, que todavía hay mucho por hacer. Hay jurisdicciones que se alejan a los 70 kilómetros de distancia, como lo dice la ley, de un instituto adscripto, y que no hay institutos de formación, y hay medios de comunicación, y hay comunicadores que siguen trabajando a contraley. Esta ley los
visualizó, los divisó, hizo que cada voz tenga un marco legal, que cada voz pueda gremiarse, que cada voz pueda ser identificada como trabajador y demás. Bueno, muy bien, esto fue realizado en 2013, donde esta camada importante de locutores lograron su habilitación local. Ahora en 2017, 3 años posteriores, como la ley y la resolución y el acuerdo así lo indicaba, tenemos el derecho a rendir el carnet con habilitación a nivel nacional para poder elaborar en cualquier punto del país. Esto no se está cumpliendo, la demora viene por parte de ENACOM, el ISER se lava las manos, la coordinación ENACOM-ISER también se lava las manos, y estamos apelando, bueno, a poner esto a la luz y que alguien nos dé una mano. Por lo pronto, la denuncia va a estar asentada en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, y sin lugar a dudas tendrá un eco en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Aquellas personas que quieran interiorizarse sobre esta problemática, no duden en llamarme al 0342-155-398-637. Soy Sebastián Descalzo, locutor local.